Declaró sesión permanente de los integrantes de dicho consejo, ministros y secretarios, quienes deben de estar en apresto al llamado para las siguientes reuniones para dar seguimiento a esta tragedia y a esta situación de emergencia que se está atendiendo. También quiero compartirles que el día de hoy en la tarde estarán trabajando, por lo que se les invita a una nueva conferencia de prensa a las 17:30 horas para actualizarles sobre más información hacia ese respecto. Si hubiera alguna pregunta relacionada al tema, con mucho gusto estamos atentos. Sin embargo, se ha instruido a través del estado de emergencia poder iniciar todas las acciones necesarias para garantizar varios extremos. El primer extremo a garantizar es la salud de las personas afectadas que se han rescatado y que están siendo atendidas en cada uno de los hospitales. También los damnificados que se encuentran en los albergues, poderles brindar la atención necesaria, no únicamente alimentaria, sino que también de cobijo, posteriormente de vivienda, para lo cual ya se está buscando, como lo dijo el general Ralda, las ubicaciones necesarias para poderles recuperar su vida normal. También garantizar que las personas que están atendiendo la emergencia cuenten con todos y cada uno de los insumos necesarios, desde botas para trabajar, palas, maquinaria, etcétera, para poder viabilizar